Galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así era Calimán, ¿verdad? Se oía el grito bien fuerte, ¿verdad? ¡Calimán! El hombre increíble. Y él te entrevistando para los que conocen Calimán. ¿Hace cuántos años que era Calimán? Por eso le estoy diciendo que a los... Sí, lo conoces. Por eso le estoy diciendo, ¿no será que él es el pequeño Solín? Como no crecía. Ay, él es el pequeño Solín y ya vino aquí con Calimán. Ellos lo plantearon como un ser humano llevado al borde de sus capacidades. La idea es que no fue un superhéroe, ¿no? Se supone que tenía que ser un hombre normal llevado al límite de las capacidades de un ser humano. ¿Qué pasaría con el pequeño Solín si se lo comieron o no se lo comieron los buitres? Si Calimán se sale de la cueva donde lo tienen prisionero y se salva, pues eso todavía no se sabe hasta el próximo episodio que pronto lo veremos. Vas a almorzar primero y después come tu dulce. Te lo voy a guardar. Es que me está grabando mi amigo. Ya lo miré ya. ¿Hasta cómo te llamas? Adrián. ¿Hasta por qué no le dijiste a tu papá hasta que te poniera otro nombre? ¿Por qué? Hasta porque ya hay un Adrián. Yo había leído las aventuras, te digo, desde antes de ir al viaje. Entonces yo me sentía así como, ¿qué pasa? ¿No? Pero vaya, como tenía a don Alfredo, sí me explico ahora que por qué estoy ligando esto. Porque don Alfredo para mí era Calimán. Oh, sí. Y los demás éramos pequeños Solines. Y yo era Solín, vaya, yo era Solín. Pues en los desiertos era muy común porque ver cuando más con la pura, como le decía él, qué paciencia y serenidad, Solín, y era pues una manera de controlar la sed, el hambre y todo eso, detallitos. Tenían que hacerlo hasta caballo a veces, atravesar los arenales y todo eso. Y pues Solín con él siempre. Y Calimán vive o ya murió.
ese es el misterio.